Une nouvelle année commence à Barcelone et en Catalogne. Une année de plus pour nous tous. Mais c'est surtout une année historique qui commence pour les animaux dans cette communauté autonome d'Espagne. C'est aujourd'hui, le 1er janvier 2012, qu'entre en vigueur l'abolition de la corrida en Catalogne. Un triomphe de la société catalane et du leadership de la plateforme Pro. 180 000 citoyens et citoyennes avaient signé l'initiative législative demandant la fin des corridas en Catalogne. Le processus prit fin le 28 juillet 2010, lors d'un vote historique au Parlement de Catalogne. L'abolition définitive de la corrida a été obtenue par majorité absolue. El proceso impulsado por Prou fue impecable en todas y cada una de las etapas, y por tanto no fue una tarea de presión, sino fue una tarea de seducción. Yo creo que el trabajo que hizo Prou fue espectacular y nunca visto. Nunca se recogieron tantas decenas de miles de firmas para nada con tan poco tiempo. De la Llei de Protecció dels Animals. Aprovat. La proposició de llei de modificació de l'article 6 del PP aprovada per 68 vots a favor. Cuando oímos la votación que era favorable, la verdad es que bueno, nos abrazamos, sentimos una satisfacción, sobre todo por todo el esfuerzo, todo el trabajo realizado que había dado su fruto. Yo me sigo emocionando como si todavía fuera el 28 de julio de 2010. Miro las fotos, los vídeos de las sesiones de ese día, los llantos, la felicidad, todos abrazándonos, y verdaderamente fue muy, muy, muy emocionante y lo sigo viviendo de la misma manera hoy. El 28 de julio fue probablemente el día más raro de mi vida. Vivía, por un lado, una gran felicidad, pero también sentí una gran responsabilidad. Yo sabía que eso, lo que estaba pasando allí, era un comienzo de algo. Cuando volví al local y nos pusimos a mirar la televisión y la prensa y todo lo que estaba saliendo, ahí fuimos conscientes de realmente la que habíamos liado. El 29 de julio, el 70% de los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de esta noticia. Entonces, claro, para nosotros fue una satisfacción increíble el hecho de poder decir, es que no solamente hemos ayudado a los toros de Cataluña, es que hemos motivado a un montón de gente a poder tomar decisiones positivas para los animales y sobre todo aquellas que trabajan en el plano político. O sea, esto nos llenó de esperanza, esto nos llenó de entusiasmo, fue un sí se puede, no, fue espectacular. Y empecé a ver los botoncitos, los números de los votos, y se me salieron las lágrimas. Me acuerdo que me paré, me puse a los Creedence y empecé a bailar. En el momento casi no lo creía, o sea, me parecía una cosa fantástica, algo así como que si fuera un sueño. Y claro, qué bello poder vivir un sueño. Ça n'a pas été facile. Historiquement, le lobby taurin a toujours influencé de très près l'administration et le secteur politique. Tandis que les mouvements anti-corrida se limitaient à quelques manifestations aux portes des arènes. Jusqu'à maintenant, jamais le mouvement abolitionniste n'avait pu faire entendre ses arguments à la classe politique. Mais cette fois, oui, c'est pour ainsi dire la plume qui a vaincu l'épée. Le siglo XXI no está justificado basar un espectáculo público en el sufrimiento y la muerte de un ser vivo. Este es el triunfo de unos valores éticos que son los que queremos transmitir a nuestros hijos. Lo que decía el presidente Mas. Yo creo que dejamos una Cataluña mejor para el futuro si damos nuestro apoyo a esta iniciativa legislativa popular. Cuando en Cataluña se abolieron las corridas de toro en Europa, y sobre todo mis colegas en el Parlamento Europeo, lo vieron primero con una cierta sorpresa, creían que esto no era posible que pasara, pero segundo con una gran satisfacción, porque se dieron cuenta de que algo estaba cambiando y de que la situación estaba evolucionando en un sentido positivo. Y eso abrió la esperanza a que en otras partes de España también pudiera ocurrir lo mismo. Son muy importantes las iniciativas legislativas, porque mientras más rápido logremos prohibiciones, menos animales serán torturados.
L'été dernier, nous nous sommes infiltrés dans une corrida qui avait lieu aux arènes de Barcelone. À notre grande surprise, les quelques spectateurs de la corrida étaient des touristes égarés qui ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Que se hayan prohibido las corridas de toros en Cataluña ha mejorado nuestra imagen exterior y no ha conllevado ninguna disminución turística, porque muchos de los pocos turistas que iban a las plazas de toros o bien salían llorando o bien salían jurando que nunca volverían. And we don't like the cruelty to the animals. That's hard to watch. I guess the way the bull was slowly being killed, it was just made me feel a bit sick in the stomach, to be honest. Nous voulons également vous montrer l'ancienne arène de Las Arenas, aujourd'hui reconvertie en un luxueux centre commercial. Comme nous avons pu le voir à Barcelone, l'abolition de la corrida peut être une bonne chose pour le tourisme et pour la création d'emplois. En los espacios donde se ha sustituido la plaza de toros por otra actividad económica, ha sido mucho más rentable económicamente. Más si se tiene en cuenta que la mayoría de las plazas de toros están en sitios bastante céntricos de todas las ciudades y por lo tanto el terreno tiene mucho valor y poder desarrollar una actividad económica nueva en sustitución de la corrida de toros conlleva pues una mayor creación de lugares de trabajo y también pues de actividad económica en general. Tous les regards du monde étaient tournés vers la Catalogne. Cette victoire au Parlement a entraîné pour le mouvement abolitionniste une immense motivation de mener cette même lutte dans d'autres pays. C'est pour cette raison que la Fondation Franz Weber a engagé trois personnes clés de la plateforme pro de Catalogne: Leonardo Anselmi, Ana Mula et Alejandra García. El tener conocimiento nos da una responsabilidad. Y hoy por hoy lo que estamos haciendo es asumir esa responsabilidad y decidirnos, porque eso hemos hecho, nos hemos decidido a poder ayudar a todas las organizaciones del mundo que estén luchando contra esta misma barbaridad que son las corridas de toros. A nivel internacional ya hay otros países de Latinoamérica que ya están intentando hacer lo mismo que hicimos en Cataluña. Por tanto, hemos roto una barrera mental. Me despertó esta esperanza, me renovó la esperanza de que el camino como persona que estaba siguiendo tampoco era el equivocado, pues no estábamos en el camino equivocado. Es definitivamente un antes y un después. Es la derrota del escepticismo. Esto es una bola de nieve imparable. Cambió las cosas definitivamente. Sin ningún lugar a duda, lo de Cataluña fue el principio. Nuestros hijos verán un mundo sin toros, eso sin duda. Il nous reste encore un grand défi à relever. Démontrer que l'abolition de ces pratiques ne signifie pas de renier les traditions, mais de décider quand elles doivent appartenir à notre passé. Démontrer que l'interdiction de ces activités est bénéfique pour notre société et notre humanité. Démontrer que les secteurs économiques peuvent être reconvertis et qu'il nous faut prendre, avec l'aide de la loi, des décisions sociales inspirées par la science et la morale de notre époque. Ce ne sera pas facile, mais nous formons une grande équipe et nous savons qu'avec votre soutien, ce sera possible.